Hola, buenas, bienvenido al canal. Pues hoy os voy a enseñar cómo está el jardín que tengo en el suelo. La verdad es que está fatal, porque estamos teniendo temperaturas que no hemos tenido nunca. Y llevaba 4 o 5 días que no me arrimaba, porque la verdad no me acercaba a él. Entre una cosa, la otra, los niños. No he tenido tiempo. Y cuando he vuelto esta mañana a verlo, pues hay plantas que se están hasta perdiendo. Aquí se ha perdido esta. Mirad esta como está. Y esta. Es que estamos teniendo tres temperaturas que no hemos tenido nunca. Demasiado fuerte. Esta está así. Está un poquito dañada la hoja de abajo. Cogió un color. Pero por lo menos está sobreviviendo y está bien. Los aeonios que están cerrados también. Después la cápsula que lleva aquí, ya no sé los años que llevará, pero llevará 15 años perfectamente. Y mira cómo está. Intentaré salvar lo que pueda. Quiero poner algunas ramitas y ya está. Y a ver, mira, se ha caído. Como podéis ver, la voy a levantar. Oh, mira, se parte nada más de tocarla. Aquí debajo estaba la Hércules, que mira cómo se ha quedado. Y mira cómo están estas, están deshidratadas y bastante mal. Las imbricatas las quiero sacar y poner en macetas. Quiero salvar lo que pueda. Esto que parece que están muertas, creo que por dentro no lo están, que estas vuelven a salir más adelante. Si el sol no sigue así. Porque es que nunca los cepos vivos se han quemado tanto como este año. Es que está todo fatal. Mira la mandala aquella. El tronco. Y la hoja han quemado, mirad. Entonces todas las que pueda las voy a sacar. Y aquí en esto voy a poner solo... Mira, esta la voy a sacar y la voy a poner en maceta a la sombra debajo de la parra. Estas también, la Hércules también la sacaré. Y aquí voy a dejar las más fuertes. Las plantas que yo vea que sí valen. Porque estoy viendo que si pongo más plantas más sensibles se queman. Mira este. Esta está muy bien después de todo, porque con la calor que está haciendo, la verdad... Que aunque están arrugaditas y pidiendo agua, tampoco me fío de regarlas mucho. Pero están sobreviviendo y por lo menos no se están quemando. Las crásulas también van bien. Mira este. Achicharradito. Hasta este cactus, que los cactus son súper duros. Mira cómo van. Esta ahí va. La Leticia también un poco quemada. Y mira cómo está todo. Entonces este vídeo va a tratar de eso. Voy a intentar salvar las que pueda. O grabaré las que pueda. Sobre todo quiero quitar las imbricatas. Esta de aquí. Esa era la pulvinata, la rubí. Creo que era. No, la devoción. Esas las quiero quitar también de ahí. Y ya está. Hay una bambrín que está completamente quemada. A ver si os la puedo enseñar. Mira. Pues esta lleva 2 años ahí. El verano pasado la pasó ahí. Y no le pasó nada. Y este verano, mira. Esta también está, la crásula cóncava, creo que era, como se llamaba. También está quemada. Y ya está. Yo creo que aquí voy a arreglar para cactus, creo. Porque es que al final es lo que aguanta aquí. Es debajo de la parra y hay plantas que están regular este año, que es un año fatal. Que me están entrando ganas de quitarlas, en cierto modo, porque me da mucha lástima cuando pasan estas cosas. Eso, esa la pondré en el suelo cuando llegue el buen tiempo. Si es que aguanta la pobre. Estoy capaz de llevármela bajo la parra también y después ya ponerla bajo en el suelo. Porque una vez que esté puesta en el suelo creo que aguantará. Y mira cómo está todo.
Pues lo he querido enseñar porque lo enseñé cuando estaba bonito y quería enseñároslo también ahora, cómo se está poniendo con el mal tiempo este. Pero bueno, aquí vamos. Intentaré salvar lo que pueda. Y ya está. Las imbricatas las voy a sacar todas, las Hércules también. Esa creo que también, es que las tengo que sacar casi todas de aquí. Si no me voy a quedar sin plantas, creo. Que es una lástima. Mira, hay otra imbricata quemada completamente. Mira esa como está de lacia, la Ronjoni que está allí. Está todo bastante mal. Aparte le dejé la hierba, aunque la veáis muy grande, la dejé para lo mismo, para que hicieran sombra entre las plantas. Esta no me acuerdo cómo se llamaba, pero mira cómo está. También la voy a sacar. Esta no sé si la podré salvar, la mandala. Voy a probar. Y nada, creo que os voy a dejar. Y luego no lo voy a grabar porque no sé si me va a dar tiempo, pero por lo menos para que veáis lo que está sucediendo. Que cuando lo enseñe después a lo mejor me preguntáis por ciertas plantas que ya no están ahí. Y es porque el sol está haciendo de la suya, el calor este. Mirad la Melody, que aguanta muchísimo. Yo tenía las macetas siempre puestas a pleno sol, en pleno verano. Y sin embargo las puse en el suelo y este año ha sido mortal. Mira cómo están, también tengo que sacar y salvar las que pueda. Entonces, como es bastante trabajo y la verdad que me va a costar bastante, si me pongo también a grabar, lo que es que voy a tardar muchísimo. Quiero darle las gracias a todos los que estáis ahí y a ver lo que puedo salvar. Esperemos, no sé si este tronco se partirá también porque está por aquí abajo. ¿Veis? Las grietas que tiene. Esta otra rama partida, que es la que ha caído aquí. Y nada, nos vemos en próximos vídeos y espero que sean mejores que este. Por lo menos que las plantas estén mejor. Así que las voy a sacar y las voy a poner en donde mejor pueda. La hierba esta que tengo ahora mismo aquí las voy a dejar, porque la hierba hace que dé sombra a las plantas en cierto modo y las proteja un poco. Y lo que pueda sacar, pues lo sacaré. Pues muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en próximos vídeos.